que es definitivamente cambios importantes en el consumidor venezolano. ¿Tú me ayudas, Karen, a pasar las láminas? ¿Qué vamos a estar viendo definitivamente en estos 60 minutos? Vamos a estar hablando un poco sobre el shopper, sobre ese comprador que está viviendo esa transformación muy fuerte en el mercado venezolano. Acuérdense que nosotros venimos de un mercado del 2019 donde sentíamos, muchos de nosotros sentíamos una burbuja. Mucha gente decía, oye, esta recuperación que está viviendo la economía, el fenómeno de los bodegones. De hecho, veíamos cómo algunas categorías empezaban a recuperar mercado y teníamos esa sensación de que inclusive el 2020 iba a ser mejor que definitivamente que el 2019. Lamentablemente no hemos conseguido con todo este tema de la pandemia y en el caso específico de Venezuela, factores económicos que están haciendo que definitivamente el mercado sea mucho más chico. Solo para que tengan una idea, el mercado que nosotros estábamos midiendo en unidades era un mercado muy parecido al mercado de Panamá. Las mismas unidades que se venden en el mercado panameño son muy parecidas o ya son muy parecidas a lo que se está vendiendo en unidades en el mercado venezolano. Y de hecho, lo que estamos viendo en las últimas semanas es que definitivamente el consumo sigue decayendo y en unidades lo que está haciendo ese comprador es buscando tamaños más pequeños o más económicos dentro del segmento. También vamos a estar hablando sobre los canales, canales que se han visto afectados, como ustedes saben, casi el 80% de las cadenas han tenido que reducir sus horarios de consumo, de ventas, y el canal tradicional definitivamente ha sido muy golpeado por todo este tema del COVID-19. Hubo un gran pico en consumo en la semana del 9 al 15, de donde se detectó el primer caso de COVID-19 en Venezuela. Esa semana hubo un gran pico de consumo donde muchos de los consumidores venezolanos hicieron compras nerviosas. Pero ya hoy, de hecho la semana pasada, ya los niveles de consumo están en los mismos niveles de unidad que estaban antes de la semana del 9 al 15. Y vamos a profundizar un poco en categorías porque podíamos ver que en las primeras semanas del COVID-19, categorías de alimentación, categorías de higiene personal, cuidado del hogar, eran las categorías que estaban apoderándose de la participación importante en el mercado, pero ya estamos viendo cómo en estas semanas categorías como cesta de licores, bebidas no alcohólicas, específicamente refrescos y categorías de impulsivo están retomando. Y eso viene dado porque ya muchos consumidores tienen un almacenamiento importante en su casa y ya lo vamos a ver un poco más adelante. En la siguiente lámina, de hecho, hay un fenómeno bien interesante que está viviendo el mercado venezolano, a diferencia de lo que hemos visto en el resto de los países, en el continente europeo o en el continente asiático, es que todos estos continentes, países, de una u otra forma vivieron seis grandes etapas. Una etapa donde ese consumidor empezaba a investigar un poco sobre todo este tema del COVID-19, empezaba a buscar información, empezaba a entender qué es lo que estaba pasando. Una segunda etapa que era empezar a entender cuáles eran esas alimentaciones o productos que me iba a ayudar a la salud de mi familia a sobrevivir este tema del COVID-19. La tercera gran etapa era empezar a preparar la despensa en mi hogar para entender cómo iba a almacenar los productos. Una cuarta etapa que era empezar a prepararse psicológicamente a vivir un proceso de cuarentena, de vivir en cuarentena, cosa que nosotros venezolanos no estábamos acostumbrados. Una quinta etapa, que es la etapa que estamos viviendo hoy en día, que es la etapa de vivir en un proceso de cuarentena restringido. Y una sexta etapa que ya hay algunos países, por ejemplo, algunos sectores de China, donde ya empezamos a ver cómo hay una liberación de la vida
bajo un proceso de cuarentena normal, bajo un proceso de cuarentena restringida, pero ya hay una liberación por sectores. Y lo que estamos viendo es cómo sectores como alimentación, banca, servicio empiezan a darle un poco más de luz verde, pero definitivamente los últimos sectores que estamos viendo en el resto de los continentes es definitivamente todo lo que es horecas, bares, restaurantes, hoteles, parte turística, que son los que se están dejando definitivamente para finales de año o principio del 2021. Lamentablemente, en el caso venezolano, cuando se tocó el primer caso de la semana 9 al 15, hicimos todo el proceso de la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4, la vivimos en la etapa 5, lo que hizo definitivamente que el consumidor venezolano no nos preparáramos para vivir lo que estamos viviendo hoy en día, y por eso veíamos muchos sectores de la población venezolana, como en las primeras semanas, a pesar de que había un proceso de cuarentena restringida, todavía había mucha gente saliendo en la calle y estando en la calle en este proceso. Ya hoy en día el consumidor está buscando un poco más de información para poder entender cómo empezar a entender. Y ese consumidor ha tenido una evolución interesante de pasar un consumidor venezolano, que era un consumidor de reposición y ocasión, ha pasado a ser un consumidor más planificado en compra de la semana. Cuando digo que un consumidor el venezolano era un consumidor de reposición y ocasión, era definitivamente sencillo, es a ese consumidor que se le acababa la mayonesa, bueno, él iba al supermercado y compraba la reposición de la mayonesa. O por ocasión, que era que ese consumidor le provocaba hacer una torta a su hija y él quería ir al supermercado para poder comprar esos productos para hacer la compra de su hija. Hoy en día, lo que estamos viendo es que ese consumidor está haciendo una planificación un poco más abierta en la semana para poder garantizar definitivamente este proceso de no salir tanto de la casa. Hay datos interesantes que estamos viendo en el resto del mundo, es que el 46% de la población está viendo con buenos ojos que después que pase esta crisis van a venir muchas oportunidades. De hecho, ya se están hablando inclusive de temas de reducción de espacio en oficinas, están hablando nuevos sistemas de trabajo en el tema de fortalecer más el tema de home office, entender el tema de que ha sido mucho más eficiente todo este tema de teletrabajo, el delivery en Venezuela se ha fortalecido y de hecho ya vamos a ver unas láminas como el tema del delivery ha sido un tema importante en el mercado venezolano. A pesar de que no estábamos preparados, definitivamente esta crisis ha hecho que el venezolano se tenga que reinventar dentro de los requerimientos que podamos tener. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque toda la parte económica definitivamente va a ser y nos va a hacer pasar factura en este mercado, y de hecho lo que hace el consumidor, de hecho si ven en la lámina de arriba, como a principios de año, a final del año pasado y principio de este año, como por ejemplo China buscaba mucha información en internet sobre lo que tuviese que ver con el tema de COVID o alguna palabra que tuviese que ver con todo este tema de la pandemia. Y fíjense que en el caso de Venezuela es cuando nosotros, a partir de marzo, es que empezamos a buscar información con todo este tema de alguna qué tema que tenga que ver con el COVID-19. Lamentablemente, como les comenté, el venezolano no vivió esos cuatro procesos de etapa y tuvimos que hacerlo de una manera muy apresurada en el mercado venezolano en esa semana del 9 al 15 en Venezuela. Por eso, de una u otra forma, lo que se ha visto afectado es el consumo, y ese consumo lo que está haciendo definitivamente es un fenómeno a lo que nosotros llamamos el fenómeno de la señora María. Ese fenómeno de la señora María, solo para que tengan una idea, en el último semestre del 2019, ese fenómeno de la señora María era lo que nosotros catalogábamos como esa señora que hace las uñas, que hace 5 o 6, cobra $5 o $6 por uña y puede hacer 2 o 3 uñas al día, más el hijo que vivía en Ecuador o Perú y mandaba una remesa de $150. Esa señora María tenía un ingreso mensual promedio entre $450 y $500. Esa señora María tenía un ingreso importante, donde veíamos cómo todo el sector de electrodoméstico definitivamente se veía bien, bien beneficiado y cierta parte del tema de alimentación
y tenían un gran poder adquisitivo. Estamos hablando de un sector grande de la población. Y lo que quisimos hacer en esta última semana es ver cómo esta crisis ha afectado a la señora María o todo este proceso que hemos tenido. Y lo que hicimos fue esta encuesta que están viendo, 64% género femenino, 36% masculino, la edad es comprendida entre 18 y 29 años, en promedio 20, entre 30 y 39. De hecho, se hicieron por municipios, Libertador, Baruta y El Hatillo. De hecho, ahí las personas que tuvieron la responsabilidad de realizar todas las compras en el hogar era el 51% y realizar la mitad de las compras el 43%. O sea, esto es una encuesta muy dirigida a estas personas que están o que son responsables del hogar. Esto es un punto importante porque esta encuesta de la última semana, y cuando le preguntábamos a la semana a la gente dónde hacían sus compras, fíjense que el 70% de la gente dice que hacía su compra en la última semana en farmacias cadenas. Y aquí hay un punto interesante, es que en las primeras 8 semanas, cuando todo este tema del COVID-19, las primeras 6 semanas, cuando tú le preguntabas al consumidor dónde hacía sus compras principales, hablaba de supermercados cadenas, ya que las cestas de alimentación, todo lo que tenía que ver con cuidado personal y mantenimiento del hogar, eran las categorías primordiales. Hoy en día, como ustedes saben, las grandes farmacias en Venezuela son vistas como tiendas de conveniencia, donde estamos viendo un repunte en las categorías de impulsivos, y eso hace que en estas últimas semanas farmacias pueda ganar otra vez una participación importante. ¿Y por qué? Porque fíjense que el 29% de la población tiene un inventario casi de un mes o más ya en sus hogares. El 28% menos de una semana, 26% tienen 2 semanas de inventario dentro de su casa y 17% tiene por lo menos 3 semanas de abastecimiento dentro de su hogar. Y eso es importante porque cuando hablamos de abastecimiento, nos estamos enfocando netamente al tema de alimentación. Y otro fenómeno interesante es que el consumidor venezolano está buscando nuevos espacios de compra. Y en esos nuevos espacios de compra están apareciendo ahora un fenómeno que se está viendo solo en Venezuela, porque en el resto del mundo lo que se está haciendo es mucha más alianza entre el retail y el manufacturero. En el caso de Venezuela se está viendo cómo el manufacturero, sin pasar por la cadena de retailer, está generando una venta directa. Esa venta directa, cuando le preguntamos al consumidor si usted en las últimas semanas ha podido comprar a un fabricante directo, el 48% de la gente te dice que sí ha comprado a un manufacturero directo. Y le preguntamos en qué cestas, 67% de la gente dice que ha comprado alimentación, 62% de la gente ha dicho que ha comprado licores, 24% de mantenimiento del hogar y 20% en snack. Y aquí hay un punto importante, señores, porque el consumidor hoy en día en Venezuela está buscando, sobre todas las cosas, la calidad de la marca. Y está dejando, y este es el mejor momento para cómo nosotros, como marca, empezamos a fortalecer las virtudes y la calidad de mi marca. Ahorita hay mucha desconfianza en el tema de marcas regionales, caseras, porque el consumidor lo que dice es que no saben cómo fue elaborada, cómo fue envasada, quién lo tocó. Y se está volviendo a ver cómo la participación de marcas importantes, empezamos a ver cosas que empiezan a recaptar la participación de mercado. No sé si han visto, no sé si han tenido la oportunidad, y creo que sí, en la cesta de mantenimiento del hogar, específicamente S.C. Johnson de Venezuela, no sé si han visto cómo le han colocado etiquetas a su producto donde fortalece el tema de el que mata el 99.99% de las bacterias. Eso hace que el consumidor tenga información del producto, inclusive en el caso de los ambientadores, específicamente la marca Outs, ahí pueden ver inclusive en la parte posterior del producto cómo dice inclusive que mata el coronavirus humano el de la primera etapa. Eso hace que el consumidor tome mucha más fortaleza en el tema de la marca y puede invertir un poco más. Y de hecho, el tema del delivery definitivamente ha hecho que un factor diferenciador muy importante. De hecho, fíjense que el 45% de la población venezolana ya ha consumido o ha adquirido un servicio de delivery. Y lo más importante es que el método de pago, el 58% de la gente que ha adquirido un delivery lo ha hecho con pago vía electrónica, vía Zelle. El 42% por transferencia en bolívares, 37% vía pago móvil, 34% en dólares en efectivo, 22% en tarjeta de débito, 10%
en tarjeta de en crédito y 7% es otro. Y las tres cosas que estamos viendo es muchos de estos negocios están utilizando motorizados particulares, el 34% le da que son motorizados particulares que cobran un servicio. Los restaurantes y comidas rápidas son de servicio propio y estos bodegones que están sirviendo su servicio de delivery como tal. ¿Dónde se está enfocando más el tema del delivery o pick-up? Definitivamente en el tema de comida, en el tema de comida lista o comida preparada para llevar, el 39% de la gente está adquiriendo más este tipo de productos por el concepto de delivery. Alimentación o bebidas, 37% postres listos y preparados, 32% todo lo que tiene que ver con proteínas, 24% quesos y embutidos, 15% licores y 12% impulsivo. Y esto es una práctica, señores, que se va a quedar en Venezuela por muy buen tiempo. Ya estamos viendo cómo cadenas importantes en Venezuela están invirtiendo en equipamientos eléctricos, motos eléctricas, porque como saben ustedes, hay una gran paréntesis con todo este tema de la gasolina en Venezuela. Y como saben que esto va a ser un factor importante definitivamente para el consumo venezolano en los próximos meses, ya que en el resto de los continentes lo que estamos viendo es que todo este tema de la cuarentena está durando entre 60 a 90 días, lo que hace que en Venezuela, en una situación normal, sin meter el tema de la gasolina, pudiéramos estar hablando hasta finales de junio, principios de julio. Y después va a venir todo un proceso controlado en ese sentido. Definitivamente, en las últimas semanas, esto es data de la última semana, el tema de bebidas alcohólicas y no alcohólicas se ha repuntado en las últimas semanas. 42% de ese consumo viene dado por bebidas no alcohólicas, 24% bebidas no alcohólicas más licores, 2% licores y 32% no ha hecho ninguna compra de esta categoría. De hecho, las categorías dentro de licores más compradas han sido ron, vino ya está inclusive dentro de las top 10 categorías del mercado, seguida por cerveza, vodka, sangría, whisky y aguardiente. De hecho, la frecuencia de compra ha aumentado con un 44% siendo ocasional. Y en bebidas no alcohólicas, definitivamente refresco, acompañada con agua mineral, que por cierto, agua mineral es la categoría más vendida en el e-commerce venezolano hoy en día. Viene acompañado después con jugo corta duración y larga duración, maltas, yogures y té en polvo como tal. De hecho, los canales donde se está comercializando la venta de licores viene dado por supermercados, cadenas, fíjense, con un 52%, y viene dado también porque hay algunos sectores, algunas parroquias o municipios de Venezuela que hay ley seca, otras no, y esto se ha visto favorecido. Y definitivamente en el caso de bebidas no alcohólicas, en el caso de refrescos, supermercados, cadenas. Y aquí hay un punto importante, es solo para que tengan una idea, en diciembre del 2019, de cada 10 productos que se vendían en Venezuela, 6 se vendían en el canal de servicios, 4 se vendían en el canal tradicional. Hoy en día, en esta última semana, lo que estamos viendo es 8 productos se están vendiendo en el canal de autoservicio y solo 2 se están vendiendo en el canal tradicional. Y empieza a agarrar mucha más importancia el canal de autoservicio debido a todo el tema que están viviendo definitivamente el canal tradicional. Y esto hace definitivamente que hay cambios de rutina en ese consumidor. Están viendo ver qué hacer con todo este tema de moneda extranjera. Definitivamente hay un gran grupo de la población venezolana, un 46%, que está empezando a entender el tema del ahorro, proteger su moneda. 32% está comprar mayor artículos para una ocasión de compra. 24% la marca y su calidad como driver de selección. Y esto es lo que le comentaba. Aquí el consumidor venezolano empieza a determinar que la calidad del producto, porque esa calidad del producto va a ser o me va a garantizar la salud de mi familia en todo este tema de la pandemia. 15% apariciones de nuevos lugares de compras, de consumo, que son los e-commerce, que son los delivery, que son los aplicativos, las ventas por WhatsApp, todo este tipo de cosas. 12% incursiones en actividades de recreación. Y esto es importante porque cuando hablamos de recreación, la gente está buscando nuevas cosas dentro del hogar para recrearse, juegos en línea, buscando actividades dentro del hogar, y 10% incluso en otros gastos dentro del presupuesto. Aquí entendiendo que empezamos a tener dolarización en los servicios de internet, servicios de telefonía, cosas que antes no lo teníamos previsto como tal. En la siguiente lámina podemos ver, ahí lo echamos para atrás, aquí
Estos son los rublos que más están comprando en bolívares versus los rublos que más están comprando en dólares. Fíjense, en bolívares, el 96% de la gente está utilizando los bolívares para poder pagar los servicios básicos. 85% artículos de limpieza, 78% artículos de todo lo que tiene que ver, perdón, 75% todo lo que tiene que ver con alimentación, cesta básica, 67% medicinas, 64% proteínas, carnes de pollo, 58% bebidas no alcohólicas como tal. Y por otro lado, los rubros que más se están consumiendo en dólares, 72% todo lo que tiene que ver con carnes, pollo, todo lo que es proteínas, 69% otros alimentos, más que todo en el tema impulsivo, 69% ropas, calzados, vestimentas, 55% todo lo que tiene que ver con temas de salud, 55% temas de ahorro, 49% artículos de higiene y cuidado personal, 47% todo lo que tiene que ver con actividades de recreación. En la siguiente lámina, empezamos entendiendo que los puntos de venta son los principales establecimientos donde se realizan los pagos con moneda extranjera. Los cinco o lugares donde se está pagando en dólares como tal, definitivamente supermercado cadenas es el primer punto de recepción de esta moneda extranjera, 40% de farmacias cadenas, 38% de supermercados independientes, 33% en abastos y bodegas y 26% panadería. Y esto es un punto importante porque el consumidor venezolano está utilizando definitivamente el tema de la moneda dura para poder enfocarse, como veíamos en la lámina anterior, definitivamente entender la importancia que tiene en alimentación como tal. Aquí Karen nos va a hablar un poco sobre las perspectivas del canal autoservicio y tradicional. Así es, hasta los momentos hemos escuchado la parte de la percepción del consumidor, ¿no? Y muchas veces nosotros, como los propios consumidores, nos identificamos mucho con estos insights, ¿no? Pero también es importante recolectar esos otros factores que forman parte de la dinámica del mercado, como lo es los canales y también las categorías en particular, que mencionaba Alexander al principio de la presentación. Entonces ahorita vamos a enfocarnos justamente en estos canales. Vamos a estar viendo diferentes canales a nivel de autoservicio o canal moderno, a nivel de tradicional, y uno de los canales más importantes o que ha tenido como mayor auge en estas últimas semanas, que es el e-commerce. Evidentemente, cuando hablamos de los retailers y cuando decimos retailers nos referimos al canal autoservicio o el canal moderno, así como nosotros los consumidores hemos tenido que adoptar medidas para adaptarnos a esta situación particular, los retailers también han tenido que tomar medidas específicamente sanitarias por el tema del COVID, ¿no? Cuando nosotros hicimos una encuesta a los principales retailers del país, las medidas que más se repetían o que la mayoría de ellos optaban era principalmente el uso de mascarillas y guantes, que realmente se traduce a toda la población, mayor limpieza en el piso de venta, cierre de las tiendas más temprano, yo creo que lo hemos visto incluso en las redes sociales en donde las cadenas postean la modificación de sus horarios dependiendo de si es día de semana, si es algún día particular, el feriado, y se han ido ajustando a medida que va avanzando la situación en función a los horarios, ¿no? También ha tenido que implementar medidas de higiene en los empleados. Podemos hablar incluso de protocolos de cada cierto tiempo. El empleado debe lavarse las manos o debe limpiar la caja o el área de la caja o debe tener un hand sanitizer o un gel antibacterial a la mano para poder limpiar cada vez que utiliza el punto de venta o la tarjeta de un comprador. El control en el acceso del punto de venta. Incluso como consumidores creo que nos hemos podido dar cuenta que no están permitiendo entrar la cantidad de gente que vaya generando la demanda en el punto de venta, sino que procuran tener un mínimo de personas dentro del establecimiento e ir haciendo una fila de espera por fuera del establecimiento para poder acceder. Y la última que tiene una pequeña importancia dentro de estas medidas es la de restricción de acceso por miembros familiares. Es decir, que si viene el esposo, la esposa, el hijo, pues entraría solamente una persona de ese grupo familiar. Además de estas medidas que ellos han tenido que adaptar, evidentemente,
Han existido desafíos que ellos han percibido durante todo el ejercicio del COVID desde su aparición, y el mayor desafío o lo que ellos más mencionaban eran los costos asociados a la adopción de estas medidas de higiene, porque sin ningún tipo de duda, antes pues habían protocolos de higiene, pero no de la gran medida como han tenido que utilizar ahora, y evidentemente eso entra en una estructura de gastos que antes no tenían contemplado. En segundo lugar, el desabastecimiento debido a fallas de distribución por parte de algunos proveedores. Esto evidentemente también coincide con problemas como el tema de la gasolina, incluso, que bueno, afecta directamente el tema de la distribución. También los cambios constantes de precios de productos comercializados, además de fiscalizaciones y controles por parte del gobierno. Sabemos que hay algunos rubros que no de manera explícita se ha negado la venta, pero que sin duda están teniendo controles bastante importantes, como el tema de licores, ¿no? También tenemos como dos visuales distintas dependiendo del rubro del que hablemos, porque tenemos alto stock de algunas categorías por baja rotación, pero tenemos falta de stock en otros productos como de aseo y mantenimiento del hogar o de cuidado personal, que por su alta demanda pues están teniendo fallas en inventarios, ¿no? Entonces, todos estos están siendo desafíos. Evidentemente, el retailer se está enfrentando y está procurando llegar a la mayor normalidad posible para que el comprador pueda seguir accediendo a sus puntos de venta de la manera más sana posible para ambas partes, ¿no? Aquí vamos a hablar entonces un poco de la realidad de lo que es el e-commerce. Yo creo que no es secreto para nadie que este canal específico ha ganado importancia en las últimas semanas. Y específicamente después de la semana 11, que es como lo registramos nosotros, que es el primer anuncio de la cuarentena, ese viernes 13, después de esa semana o esa semana presentó un 60% de incremento de ventas en el canal e-commerce versus la semana anterior. Entonces ya estamos viendo cómo tan solo en ese viernes, sábado, domingo hubo un auge tantísimo de ventas que hizo que este canal creciera en un 60% versus la semana anterior. Y aún así, cuando nos vamos a la semana siguiente del anuncio, hay un crecimiento aún mayor de 80%. Entonces, estamos viendo cómo poco a poco estas variaciones positivas nos hablan de que esto es un canal muy importante. Evidentemente, antes de la pandemia existían estos portales, sin embargo, no se les daba la importancia internamente que podían tener, por ejemplo, en otros mercados de otros países. Y que por la naturaleza del COVID o de la situación del COVID se ha visto impulsada, y bueno, que es algo que sin duda va a permanecer después de esta situación también, ¿no? Cuando vemos cuáles son las categorías que más se vendieron en este canal en particular, tenemos harina de maíz, frutas y verduras, pastas, arroz, galletas, atún, agua mineral, papel higiénico, lácteos larga duración y aceites comestibles. ¿Qué podemos rescatar de acá de estas 10 categorías? Sin duda, cuando vemos las variaciones, la mayor variación es agua mineral. Tal como comentaba Alexander, agua mineral es una de las categorías que más varió en positivo a nivel de ventas en el canal e-commerce, particularmente seguido de atún. Y después vemos cómo ahí las otras categorías pertenecen como a la cesta de alimentos en su mayoría, a excepción de papel higiénico, que es el eterno fenómeno que se repetía en todos los países, ¿verdad? Luego, cuando vemos las semanas siguientes, atún, papel higiénico y aceites son reemplazadas por categorías como refrescos, jabón tocador y pan industrial en este top 10 que estamos viendo para el canal e-commerce específicamente. Evidentemente, así como Alexander comentaba que el shopper está buscando delivery y pick-up, el retailer evidentemente ha tenido que responder a eso, y hoy el 36% de esos retailers encuestados han implementado estos servicios, tanto de delivery como de pick-up, y en la gran mayoría han utilizado medios como sus páginas web, el WhatsApp, llamadas telefónicas, las redes sociales o vía correo electrónico. A nivel de la logística, cuando hablamos de la entrega o la parte del delivery del servicio, el 60% de estos retailers ha tenido que contratar una empresa
o hacer alguna alianza para poder llevar los productos a sus consumidores, mientras que por el otro lado, el 40% está utilizando personal propio y medios propios para poder llevar sus productos al consumidor final. Cuando hablamos de este tipo de canal de delivery o pick-up, el pago más utilizado de este servicio es mediante tarjeta de crédito o débito, seguido de bolívares en efectivo o transferencia, y por último, moneda extranjera. Cuando entramos en el canal tradicional, y cuando hablamos del canal tradicional, estamos hablando de panaderías, abastos, bodegas. El canal tradicional sin duda ha sido el que se ha visto un poco más golpeado cuando estábamos viendo la estadística de negocios abiertos versus cerrados después del anuncio de los primeros casos de COVID. Vimos que 42% de los negocios estaban cerrados y el 58% permanecían abiertos. Del 67% de esos 1.200 puntos de venta que permanecían abiertos correspondían también a los tradicionales. En líneas generales, el 72% no ha visto la necesidad de cerrar por causas relacionadas al COVID. El 79% afirma que su horario de apertura regular se ha visto afectado con reducción de horarios, al igual que los retailers. El 62% no considera cerrar sus puertas si se intensifica la cuarentena, y el 29% no lo sabe, y el 1% no ha tenido la necesidad de comprar a proveedores no habituales. También tenemos un canal que no podíamos dejar de lado, que es los bodegones. Sin duda, antes de toda esta situación, ya teníamos la presencia de los bodegones desde mediados del año pasado de una manera importante, pero sí se han convertido en protagonistas de esta situación, sobre todo por el tema de los servicios pick-up y delivery que están ofreciendo, ¿no? 9 de 12 bodegones que entrevistamos están teniendo estos servicios, aproximadamente están cargando o están recargando a sus costos entre $3 y $6 por el servicio de delivery. 8 de los 12 afirman continuar utilizando esta modalidad luego de la contingencia del COVID. Esto es importantísimo porque no solamente hemos visto que los establecimientos, los retailers, el canal tradicional, incluso los bodegones están ofreciendo estos servicios, sino que también hay plataformas ahora específicamente dedicadas a eso, ¿no? Plataformas como De Todito, Yumi, o sea, son plataformas que ya se dedican específicamente al tema de delivery. Entonces, de manera natural, la situación nos ha impulsado a desarrollar esos medios que en otros países ya habían sido como naturalizados o normalizados, ¿no? Aquellos con tiendas físicas implementan modelo pick-up sin recarga tradicional. Esta modalidad está sujeta a la jornada laboral dependiendo de cómo sea el horario de estos establecimientos, entendiendo las posibles reducciones que pueda tener. Y el precio promedio de una compra de 25 artículos se encuentra aproximadamente en $130, tomando en consideración categorías de consumo básico, mantenimiento del hogar, cuidado personal, otros alimentos y bebidas no alcohólicas. Cuando preguntábamos sobre los métodos de pago de este canal en particular, de los bodegones, para el caso del servicio de delivery y pick-up, pues en realidad hay un abanico bastante variado de opciones, ¿no? Tenemos la opción del Zelle, en efectivo, transferencia en bolívares y pago con tarjeta de crédito o de débito, bolívares en efectivo e incluso criptomonedas o gift cards, nos estaban reportando que eran los medios de pago para este canal. En general, ¿qué otras medidas estaban implementando este tipo de canal los bodegones durante la pandemia? 9 de 12 bodegones estaba cerrando la tienda más temprano de lo habitual, que coincide con el tema de los horarios de los retailers. 6 de 12 de los bodegones no planea abastecerse de productos en los próximos 2 meses. 8 de 12 de los bodegones implementaron el servicio delivery y pick-up y también plantean mantenerlo para esta contingencia. Y 1 de cada 6 bodegones obliga al shopper a un monto mínimo de compra para acceder al servicio delivery. Cuando hablamos de las categorías que más se mueven o que los bodegones reportan que más se mueven a nivel de ventas, está productos enlatados, gel antibacterial, cloro y desinfectante, pastas, harinas, arroz y aceites, que es como las categorías de consumo básico, wipes y papel higiénico, galletas y chocolates y pasapalmas.
Hicimos también un ejercicio con el tema de licores. Vimos que los bodegones que están especializados en esta categoría se enfocan en productos premium y hicimos un ejercicio comparando licorerías tradicionales y bodegones con el precio de ambos para entender en dónde estaba cada uno, ¿no? Y lo que nos sorprendió es que en el 100% de las categorías licoreras analizadas, el precio más económico era de los bodegones. Entonces, realmente esto está siendo una oportunidad bastante importante para el consumidor final y que no hay que dejar de lado al momento de analizar pues, temas de distribución, de colocar de producto y de estrategias en general, ¿no? Ahora vamos a adentrarnos en el tema de comportamiento de categorías específicamente. Y aquí quiero que veamos esto como un paseo, más allá de los números, que le pongamos cara a los números y nos imaginemos a nosotros mismos pasando por todo el proceso de la pandemia, desde el anuncio de los primeros casos hasta la última semana que estamos teniendo acá, del domingo 12 de abril. La que tenemos como referencia es la semana que abajo dice 15 de marzo, ese es el cierre de la semana, el domingo 15 de marzo. Y vamos entonces a entender cómo variaron cada una de las cestas a medida que iban pasando estas semanas, teniendo como referencia esta de los primeros casos, ¿no? Tenemos entonces que cuando se hizo el anuncio, los primeros anuncios de los casos de COVID, vemos que las cestas que variaron fueron alimentos y cuidado personal. Entonces, imagínense ustedes en ese momento en el que escucharon los primeros casos de los anuncios, y evidentemente la primera reacción, si ustedes son los encargados de la compra del hogar o cualquier miembro de la familia que sea encargado de la compra del hogar, la primera reacción fue abastecimiento, ¿no? Entonces se voltearon a categorías de alimentos y empezaron a abastecerse de categorías de alimentos. Y también cuidado personal, entendiendo que, bueno, no sabíamos cuándo podía terminar esto, ¿no? Pasadas dos semanas, empezamos a ver variaciones positivas en medicamentos y mantenimientos del hogar. Entonces ya estábamos abastecidos, ya más o menos sabíamos cómo iba a ser la dinámica con el tema de los alimentos, estábamos abastecidos a nivel de cuidado personal, pero como no generamos entonces esa precaución en mantenimiento del hogar y medicamentos, entonces ahorita empezamos a abastecernos porque, bueno, ya pasaron dos semanas, vamos a abastecernos de estas categorías también. Pasadas otras dos semanas, ya yo estaba abastecido, ya yo tenía alimentos, cuidado personal, mantenimiento del hogar y medicamentos. ¿A dónde me puedo ir ahorita? Ah, entonces ahora empezaba, bueno, si yo voy a pasar por esta cuarentena, por lo menos lo voy a pasar cómodo. Y empezamos a ver variaciones positivas en cestas como impulsivos y licores. Y a partir de ahí hemos visto variaciones positivas en categorías de estas cestas de manera constante. Entonces, bueno, la verdad es que dentro de lo irracional siempre está lo racional y aquí vemos como ese patrón de reacción ante los primeros casos y cómo fuimos paseando todas las semanas con de repente razones distintas por las cuales priorizar unas categorías versus otras, pero sin ningún tipo de duda, cada una tuvo su lugar a nivel de la tendencia, ¿no? Cuando nos enfocamos en esas últimas semanas y vemos quiénes estaban impulsando la cesta de alimentos, frutas y verduras tuvo un puesto muy importante y protagonista, ¿no? Si vemos quién impulsó el crecimiento de alimentos específicamente, dentro de frutas y verduras, papas, plátanos, limón y cebolla, muchos de ustedes si fueron al supermercado podrían haber visto a la gente abasteciéndose de manera importante en estas categorías puntualmente de frutas y verduras, y pues evidentemente formó parte de esa variación importante que vimos en la semana del anuncio. A lo largo de toda la tendencia de marzo, galletas, harinas de maíz e incluso pasapalos fueron las que se mantuvieron en el top 3 de las categorías más vendidas a Total Venezuela. Luego de esto siguió papel higiénico, jabón tocador, pastas alimenticias, refrescos, arroz, pero siempre manteniendo la mayoría de las categorías en la cesta de alimentos. Si se fijan incluso en promedio por semana, un 44% de las categorías que se encontraron en el top 10 eran de la cesta de alimentos. Bebidas instantáneas es algo bien interesante porque
En la tendencia de marzo, fue la única categoría que presentó variación positiva en absolutamente todas las semanas. Un poco ya como para cerrar este segmento, fíjense cómo a nivel del e-commerce tenemos como una tendencia bastante similar, ¿no? Cuando se hace el inicio de la cuarentena con los anuncios de los primeros casos, en la tendencia que vemos allí en el punto del 15 de marzo, empezamos a ver un crecimiento del canal bastante sostenido. Para la semana del 5 de abril hubo una caída de consumo porque algunas plataformas colapsaron en esa semana, pero cuando se reabastecieron nuevamente, pues la semana siguiente vemos variaciones positivas otra vez. Y bueno, abajo les reitero como el mensaje de Agua Mineral fue la que presentó mayor variaciones positivas, es decir, que esta curva está influenciada en mayor medida por Agua Mineral, seguido de Atún y las otras categorías que ya habíamos conversado. Para cerrar entonces, me gustaría que nos lleváramos estos mensajes. Tenemos nuevos espacios de compra, sin duda, y son espacios de compra que van a prevalecer después de la pandemia incluso, ¿no? Entonces tenemos que ya tener mapeado dentro de nuestras estrategias cómo estamos involucrando el e-commerce, cómo estamos involucrando el delivery, cómo estamos involucrando el servicio de pick-up. Todos estos servicios dentro de nuestros negocios, independientemente de los rubros, cuando te estás dedicando a atender al consumidor final, realmente son herramientas que ya estaban implementadas en el resto del país y que nosotros por esta situación particular hemos acelerado, pero que sin duda van a permanecer y que van a incluso ganar importancia versus lo que veíamos antes de esta situación. La oportunidad de la venta de e-commerce, y no solamente de la venta, sino la exposición de producto. Muchísimas páginas que ofrecen este servicio tienen pues el front page, y entonces es esa negociación con el proveedor del e-commerce, o si es uno mismo con los productos, para entender quién está en el front page y cómo, de qué manera podemos llevar el mensaje, como decía Alexander, de nuestros productos al consumidor final. Porque no solamente exponer el producto, sino qué mensaje o qué valor agregado que tiene tu producto le estás ofreciendo al consumidor y de qué manera se lo estás comunicando. No solamente a través de las redes sociales, sino a través de estos canales de venta. Las compras que varían por semana, o sea, ya estamos viendo que si analizamos semana a semana, todas las semanas tienen un comportamiento distinto, muchas veces por prevención, muchas veces por impulso o incluso por las dos. Entonces tenemos que monitorear muy de cerca el comportamiento de nuestros productos, de nuestros servicios semana a semana y estar en contacto constante con el consumidor final para poder tomar decisiones acertadas y a tiempo. La relevancia del mensaje comunicacional de las marcas, como les había comentado, saber que está llegando el mensaje que yo quiero hacer llegar a mi consumidor final, el impulso de categorías destino o de rutina, que bien vimos que la mayoría son las que están presentando variaciones positivas, y la relevancia del retail a ser uno de los lugares disponibles para la compra, y esto es importantísimo porque el retail ha sido el aliado principal de los productos y de los fabricantes desde, bueno, históricamente, y realmente ahorita no nos podemos olvidar del retail con todas estas nuevas opciones que tenemos como el e-commerce, como terceros, o incluso el mismo fabricante buscando portales externos para generar ventas, ¿no? No nos podemos olvidar del retail y tenemos que seguir generando alianzas en ese sentido. Bueno, hasta aquí llega nuestra presentación. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Muy bien, Karen, te habla Miguel Goncalves, director de negocios UCAP. Alexander, mi saludo, de verdad un placer como siempre contar con ustedes en nuestras tareas y nuestros mensajes. Se nos quedó por ahí el tema del diplomado de retail, Alexander, pero bueno, cuando baje la marea retomaremos con todo gusto el proyecto que teníamos, porque bueno, es una buena iniciativa. No, estoy seguro que sí, tienes todo nuestro apoyo para llevar eso sí a un feliz término. Es así. Yo quisiera preguntarte, Alexander, una cosita, ¿no? Con tu experiencia, ¿qué de los cambios que estamos viendo van a llegar a ser permanentes y qué cosas crees tú que van a ser transitorias, digamos, en esta coyuntura?
Mira, hay un punto importante. De cada 10 personas, hoy en la cuarentena, 7 están aprendiendo algo nuevo, o por educación online, o por alguna actividad que se está viendo. El otro punto importante es el tema de higiene va a quedar en el tiempo. Pareciera mentira, pero uno de los valores que más se está quedando en nuestra encuesta es el tema inclusive de lavarse las manos antes y después de comer, cosa que era, para muchos era algo tácito, pero para muchos no. Pero agarra mucha más relevancia el tema de entender que las marcas principales y las marcas que garanticen calidad y las marcas que garanticen el tema de higiene van a capitalizar mucho más. Y la otra cosa que va a empezar a quedar por mucho tiempo es el concepto del buen servicio de delivery. Acuérdate que estamos viviendo una diáspora interna ahora, se están regresando mucho de nuestra gente, y esa gente que estaba afuera vivió una experiencia de delivery que de una u otra forma están exigiendo en Venezuela. Cosas que creo que van a ser transitorias. Definitivamente hay temas, el tema de trabajar desde casa, hay una discusión muy grande con este tema. El venezolano per se necesita el ir a una oficina, salir de una oficina, y te digo, es porque no tenemos la plataforma tecnológica que pueda tener otros países. Mucha gente se ha dado cuenta que trabajar desde casa ha sido mucho más eficiente, pero también se han dado cuenta que el tema de la gasolina, luz, internet, ha sido muy complicado. Entonces, no estamos preparados para una economía 100% home office, y eso va a ser que a medida que la situación o se vaya empeorando en el país, necesidad de tener espacios de oficina. Perfecto. Voy a leer algunas preguntas que nos está llegando en el chat de la videoconferencia. Sí. ¿Aló? Aló, creo que había una persona interrumpiendo. Entonces, bueno, Manuel Calidex pregunta, ¿cuáles de los indicadores de aumentos de precio que manejan el top 10 de categorías que mostraron? ¿Y cuál es el porcentaje de aumento y el factor gasolina? Mira, aquí hay dos factores importantes. Las variaciones de precio semanalmente. De hecho, veíamos variaciones entre 1, 3, 4%, pero las categorías, la cesta que más ha incrementado precio ha sido en las penúltimas semanas, todo lo que tiene que ver con lácteos y licores. Tuvieron aumentos importantes de precio. Y cuando hablamos de aumentos importantes, estamos hablando de incrementos, pudiera estar entre 4 y 5% semanal. De hecho, las que menos han tenido variaciones de precio han sido cuidado personal, inclusive con variaciones negativas como tal. Y las variaciones negativas vienen dadas también no porque hay una reducción de precio, sino porque el consumidor está consumiendo tamaños pequeños o del segmento más económico. El factor de la gasolina, lo que estamos viendo es que está afectando más a la población del día a día, porque acuérdate que la distribución de alimentos en un gran porcentaje es por gasoil. Y el tema del gasoil no está tan afectado todavía. De hecho, una de las cosas que sabe, y es público, el gobierno está tratando de activar o reactivar el palito para poder suministrar o generar gasoil, y eso es uno de los principales factores que se está haciendo hoy en día. Ok. Hay otra pregunta. Dice, cuando estamos hablando de estos nuevos canales, delivery, e-commerce, entre otros, estamos hablando de un estrato social específico. Me cuesta un poco entender cómo funciona un delivery en sectores como los que llamamos barrio. No, de hecho, fíjate que en la encuesta que hicimos, el fenómeno de la señora María también pide un delivery. Ahora, el delivery que estamos acostumbrados nosotros es, los que no son el sector popular, por llamarlo así, puede ser de una comida preparada, pero también la señora María puede pedir un delivery de hamburguesa o un delivery de cualquier comida preparada como tal. La penetración, o sea, solo para que tengan idea, 45% de la gente hoy está pidiendo un delivery. Y el delivery es un factor, va a ser normal. Porque el mismo tema de la gasolina, el mismo tema de no salir de la casa,
va a ser, va a estar complicando el tema. ¿Se sabe qué porcentaje de las ventas vía e-commerce son exclusivamente de la capital versus el resto del país? No, lamentablemente, para que tengan una idea, en Venezuela hay 47 cadenas. De esas 47 cadenas, solo tienen plataforma e-commerce bien establecidas 7 cadenas. El resto están hoy en día trabajando muy fuerte para establecer una plataforma de e-commerce. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el porcentaje todavía sigue siendo pequeño. Ok. Cuando se trata de e-commerce, ¿se refieren a páginas web individuales, e-commerce de retail como mayoría, o se incluyen también pedidos de WhatsApp, teléfono y redes sociales? No, ¿y cuál de estos canales se usan más? No, solo plataforma e-commerce es una plataforma, una página que te permite hacer la transacción de compra y pago. No incluimos ventas por WhatsApp ni Instagram. Ok. Grace tiene otra pregunta y dice, ¿cuál sería el impacto para las empresas de telecomunicaciones, bien sea Digitel, Movistar, en Venezuela? Y por otro lado, ¿cabe la posibilidad de que empresas de retail desaparezcan del mercado? Esto debido a los altos costos de nómina, distribución de productos y adquisición de materia prima. Mira, el tema de telefonía no sabría decirte, pero sí tenemos un problema muy grande de tema de plataforma. De hecho, cada vez el tema de las repetidoras, cada vez nos quedamos sin señal porque el tema del mantenimiento de las repetidoras es un poco más complicado. Ahora, el tema del retailer sí va a ser mucho más afectado. En lo que está pasando en el resto del mundo es que las grandes cadenas están comprando a las pequeñas. Es el mejor momento para comprar las pequeñas cadenas. Y el que, en el caso de Venezuela, lo que se está viendo más afectado son el canal tradicional, específicamente kioscos, abastos y bodegas. Otra pregunta que nos llega es, ¿cómo ven los cambios de consumo en la base de la pirámide según el análisis de Nielsen? Mira, hay un tema muy importante en esto. El cambio de hábito de consumo viene dado en los últimos años y ahora se está agudizando más, porque ya que la gran población venezolana lo que está buscando, y nos estamos pareciendo mucho más a países como Guatemala, Nicaragua, Honduras, en el sentido de que el consumidor está tratando de consumir lo que va a comer hoy, a comprar lo que va a consumir hoy. La señora María sabe que va a consumir hoy pollo y va a comprar los requisitos para adobar el pollo. Si tú le preguntas qué va a comer mañana, ella no sabe qué va a comer mañana. Y eso es lo que pasa en los países vecinos como Colombia, en los estratos bajos, que pueden comprar una cucharilla de aceite. Y eso lo estamos viendo ya en nuestros barrios. O sea, en nuestro barrio, con el perdón de la palabra, pero ya nosotros tenemos posgrado en tetas de arroz, tetas de azúcar. Y eso hace que ese consumidor sea totalmente diferente. Y va a seguir, porque la brecha entre la pérdida del poder adquisitivo y el consumo se sigue abriendo cada vez más. De hecho, una de las cosas más importantes que el consumidor hoy pide es a los retailers que venden a granel, que puedan comprar 100 gramos de arroz, 100 gramos de pasta, etc. Otra pregunta que tenemos es, de las cadenas que brindan deliveries, ¿se sabe o se tiene idea de cuál es el porcentaje de cuánto de este servicio es propio de las cadenas o de las empresas y cuánto es tercerizado? Mira, había una laminita por ahí que decía de las que hicimos, el 35% eran propio y 27%, 35% era tercerizado y 25% propio. Pero el tema es que el tercerizado cada vez va a ser mayor. El tema es que ya el vendor que está buscando el tema de un delivery, definitivamente cada vez se le hace más complicado por el tema específico en Venezuela, por el tema de gasolina. Por eso les comentaba que ya hay una gran cadena en Venezuela que está invirtiendo en motos eléctricas porque sabe que el tema del delivery y pick-up va a ser un tema importante en Venezuela. La última pregunta que nos llega, o un comentario, dice, no entendí muy bien cuál es la muestra de la encuesta de la primera parte de la presentación, que era del consumidor. Fue hecha en lo que llamamos la burbuja, debido a que representó 53% usando CL. No. De hecho, no fue parte de la burbuja. De hecho, si vemos ahí, es parte de una encuesta de casi 1,000 hogares. Y la penetración del CL, hay algo importante.
Cuando yo digo que uso el cel, yo no estoy hablando de que el cel está a mi nombre. Yo estoy hablando que mi hijo que está en otra parte, que tiene la herramienta, me hace el pago. Pero eso no quiere decir, si yo preguntara si el cel es tuyo, ya la respuesta fuera diferente. Ahora, herramienta como pago ya puede ser una herramienta de pago como tal. Bueno, con esta última, con esto concluimos la ronda de preguntas. Creo que no se me queda ninguna en el chat. Agradezco tu participación y recuerdo que participaste en el foro Perspectiva. Yo envié una pregunta, pero la envié a sala de reuniones, EAC, no sé si... Ok, si ¿podrías comentárnosla? Sí, dado que las marcas regionales están sufriendo caída en ventas, porque el consumidor busca un producto de marca, en teoría que garantice la calidad, vemos factible un aumento del consumo de los productos importados por parte de manufactureras tradicionales, por ejemplo, Procter & Gamble, versus, y eso llevaría a una reducción en ventas de los productos ilícitos. Bueno, ilícitos me refiero a estos productos árabes, turcos, etcétera, chinos, que llegan al país en caminos extraños, ¿no? Vemos un aumento entonces por parte de las compañías tradicionales de ventas, en teoría. Mira, hay un punto importante. Ya hay ejemplos como manufactureros venezolanos han traído productos importados, inclusive más económicos que el mismo tema del contrabando. Te voy a poner varios ejemplos. El tema de repelentes corporales, el tema de cuidado del baño, específicamente cuidado de la poceta. Son productos importados que antes lo traía X personas con otro tipo de marca y la compañía venezolana, el manufacturero venezolano, empezó a traer su producto legalmente, inclusive por un precio inferior a lo que tenía a aquella persona de maletín, etc. Sí se están viendo, definitivamente, que solo otro dato importante es del 100% del surtido en Venezuela, solo el 20% es importado. Todavía queda un gran número de producción nacional. Ahora, ¿qué está pasando en la producción nacional? Empezamos a ver cómo ese segmento de productos que te generan calidad empiezan a ganar participación. ¿Por qué? Porque esa pasta dental que venía del Líbano y que era puro, no tenía un registro sanitario, etcétera, etcétera, el consumidor hoy se está tomando la precaución de que qué tanto daño me puede hacer a mi familia con todo este tema. Entonces, sí, es muy importante cómo los productos que estén respaldados por una marca, el consumidor venezolano va a agarrar mucha más confianza en la compra. Y eso va a percutir directamente en su participación. Muchas gracias. La última pregunta que nos llega es, en el delivery, ¿cómo funcionan los medios de pago? Es decir, ¿reciben dólares los motorizados? ¿Hay prepago? ¿El motorizado carga con el punto de venta? ¿Se tiene idea sobre esto? Sí, de hecho, fíjate que hay tres grandes aplicaciones, que lo comentaba Karen, GoTo, el Xiaomi, el Pídelo Ya, que te aceptan Zelle, transferencia, el motorizado tiene punto de venta, tiene todas las alternativas para garantizar el pago del producto. Hola, disculpa, no sé si me escuchan, tengo una duda. Sí. En el nivel socioeconómico, no lo vi, por ninguna parte en la muestra, ¿tienen los porcentajes en los que se divide la muestra en nivel socioeconómico? Sí, sí lo tenemos y si nos das tus datos te lo podemos hacer llegar. No lo tenemos ahorita aquí, pero sí te lo podemos hacer llegar con el equipo de la UCAP. Ya, muchas gracias. Hola Alex, ¿cómo estás? Es Celso. Hermano, ¿cómo estás tú? Todo bien, mira, quería hacerte una pregunta sobre la distribución. O sea, que vi que mencionaron, pero quería ver cómo estaba el tema de distribución a nivel nacional, si se ha visto afectado y el tema de los agotados. Mira, sí, buena pregunta, Celso, porque ¿qué está pasando con el manufacturero hoy? El manufacturero hoy tiene dos grandes preguntas. Es,
¿qué hago? ¿O la numérica, distribución numérica o la distribución ponderada? Yo alguna de las dos tengo que sacrificar. Y la que está sacrificando definitivamente es la numérica, en la presencia de los puntos de venta. Y lo que me estoy enfocando es en la ponderada, en aquellos negocios que me generen mucho más marca o venta del producto. Entonces, si hay una afectación de la numérica, pero hay un crecimiento de la ponderada porque yo estoy garantizando la presencia en esos negocios que me venden más la categoría. Y mucho más enfocado al canal autoservicio que al canal tradicional. Bien, muy bien, Alexander, Karen, como siempre, un placer. La verdad que siempre es un gusto tenerlos ustedes colaborando con las actividades de Negocios UCAP. Y bueno, no nos queda más que invitar a nuestra audiencia a seguir con la cobertura de los webinars que tenemos programados. Le dejo la palabra a Stephanie entonces para que cierre. Como siempre, agradecido con toda la participación y con ustedes. Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, antes de cerrar, quería comentar, Alexander Cabrera junto a Nielsen estuvieron presentes en el foro Perspectivas realizado en diciembre, en el cual, bueno, nos comentaron un poco que toda la onda de los bodegones iba a pasar un poco de moda. Con este webinar de hoy puedo inferir que ahora la nueva moda serán los deliveries, ¿no? Y como que va a quedarse un buen rato. Así es. Y de hecho, dentro de poco va a pasar a ser delivery a las estaciones de gasolina que venden en dólares. Esto es un esmodismo. Todos los días va a haber algo nuevo en Venezuela. Bueno, esperando haberte contestado todas las dudas de nuestros participantes, les agradezco de una vez, les agradezco nuevamente la participación, tanto a Karen como a Alexander. Los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, @negociosucap. Nosotros vamos a estar compartiendo el link de este webinar y estaremos publicando los posts de los siguientes webinars. Espero que tengan una feliz tarde y gracias a todos por su participación. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes por el espacio.